Es el elemento más abundante del universo. El 90% de los átomos del universo son hidrógeno. Es el ingrediente principal de las estrellas como el Sol. Es invisible, pero poderoso. Aunque no lo veas ni lo huelas, el hidrógeno tiene más energía por kilogramo que la gasolina. Es hasta 3 veces más eficiente. Puede costar hasta 5 pesos a 10 pesos dólares por kilo. El hidrógeno verde, producido con energías renovables, aún es caro. Pero los países están invirtiendo para bajar su precio y hacerlo competitivo. Arabia Saudita y Australia están invirtiendo miles de millones. Países ricos en sol y viento quieren volverse exportadores de hidrógeno verde, como si fuera el nuevo petróleo. El mayor consumidor de hidrógeno es la industria química. Se usa masivamente para fabricar amoníaco y fertilizantes, sin que la mayoría de la gente lo sepa. China es el mayor productor del mundo chino. Produce más de 20 millones de toneladas al año, aunque la mayoría es hidrógeno gris, de gas natural, no limpio. El hidrógeno puede alimentar casas enteras. En países como Japón ya existen pilas de hidrógeno domésticas que abastecen casas con electricidad y calefacción. Se puede producir con agua y electricidad. A través de un proceso llamado electrólisis, que separa el hidrógeno del oxígeno usando corriente eléctrica. También hay hidrógeno en el cuerpo humano. Forma parte del agua que bebemos y de muchas moléculas orgánicas. Tú mismo estás lleno de hidrógeno. Podría reemplazar al gas natural en el futuro. Algunas ciudades ya prueban mezclar hidrógeno con gas natural en las tuberías para reducir emisiones de CO. Si te interesa cómo el hidrógeno puede cambiar el mundo y ser parte del futuro energético, quédate con nosotros. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video para seguir descubriendo más sobre esta energía revolucionaria. ¡Vamos al grano! Paso 1. Obtención de agua. El primer paso a la producción de hidrógeno es la obtención del agua, que actúa como la materia prima esencial en el proceso de electrólisis. El agua, compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, HO, es descompuesta en sus elementos básicos durante la electrólisis. Esta agua puede obtenerse de diversas fuentes, como ríos, lagos o incluso el mar, aunque el agua potable o purificada es preferida para evitar la presencia de impurezas que puedan afectar la eficiencia del proceso. El agua se somete a un proceso de filtración y tratamiento previo, especialmente si proviene de fuentes naturales, para asegurar su pureza. Esto es crucial, ya que las impurezas pueden obstruir los electrodos o interferir con la conductividad eléctrica, lo que ralentiza la producción de hidrógeno. Además, el agua debe ser sometida a un proceso de desmineralización si se utiliza agua de mar, debido a la salinidad que podría causar corrosión y daños en los equipos. Una vez que el agua está lista, es bombeada hacia el sistema de electrólisis, donde la electricidad la separará en hidrógeno y oxígeno. La calidad del agua es fundamental para obtener hidrógeno limpio y maximizar la eficiencia energética del proceso. Paso 2. Suministro de electricidad. El segundo paso en la producción de hidrógeno a través de electrólisis es el suministro de electricidad. Este paso es crucial, ya que la electrólisis es un proceso que requiere una corriente eléctrica para descomponer el agua, HO, en sus 2 componentes básicos, hidrógeno, H, y oxígeno, O. La electricidad debe ser proporcionada a través de electrodos, generalmente hechos de materiales conductores, sumergidos en el agua. La fuente de electricidad utilizada en este proceso puede variar, pero lo ideal es que provenga de fuentes de energía renovables, como la solar, eólica o hidroeléctrica. Esto asegura que la producción de hidrógeno sea completamente limpia y sostenible, contribuyendo a la transición energética hacia un futuro más ecológico. Usar electricidad proveniente de fuentes no renovables disminuiría los beneficios medioambientales del hidrógeno, ya que implicaría la generación de emisiones de carbono durante el proceso. La cantidad de electricidad suministrada determina la eficiencia de la electrólisis. Si la corriente es demasiado baja, el proceso será más lento, mientras que una corriente demasiado alta puede generar calor excesivo y disminuir la efectividad del proceso. El control preciso de la electricidad es esencial para optimizar la producción de hidrógeno y maximizar el rendimiento energético del sistema. Paso 3. Proceso de electrólisis. El proceso de electrólisis es el núcleo de la producción de hidrógeno a partir del agua. En este paso, se utiliza la electricidad suministrada para separar el agua, HO, en sus componentes básicos, hidrógeno, H, y oxígeno, O. Para ello, el agua se somete a un campo eléctrico aplicado a través de electrodos, los cuales están sumergidos en el agua.
Cuando la electricidad pasa a través del agua, los átomos de hidrógeno se separan del oxígeno. En el cátodo, electrodo negativo, los átomos de hidrógeno se reducen y forman moléculas de hidrógeno, H, que se recogen como gas. En el ánodo, electrodo positivo, los átomos de oxígeno se oxidan, liberando oxígeno, O, como gas. El hidrógeno producido en esta reacción es de alta pureza, lo que lo hace adecuado para diversas aplicaciones, como pilas de combustible y otras tecnologías limpias. Además, este proceso puede realizarse a diferentes escalas, desde pequeñas instalaciones para investigación hasta grandes plantas industriales. El proceso de electrólisis es altamente eficiente cuando se utiliza electricidad renovable, haciendo que la producción de hidrógeno sea una fuente de energía limpia y sostenible. Paso 4. Separación de hidrógeno y oxígeno. En el paso 4, después de que el proceso de electrólisis descompone el agua en hidrógeno y oxígeno, se realiza la separación de ambos gases. Durante la electrólisis, los gases se generan en los electrodos, el hidrógeno en el cátodo, electrodo negativo, y el oxígeno en el ánodo, electrodo positivo. Estos dos gases, aunque se encuentran en el mismo entorno líquido, se deben separar eficazmente para que puedan ser recolectados y almacenados de manera independiente. El proceso de separación depende de la configuración del sistema de electrólisis. Usualmente, los electrodos están diseñados de manera que los gases no se mezclen. Se utilizan cámaras de recolección en cada electrodo para capturar los gases generados. El hidrógeno, que es menos denso que el oxígeno, se recolecta en un sistema cerrado que lo canaliza hacia un depósito, mientras que el oxígeno se recoge por separado en otra cámara. Esta separación es crucial porque el hidrógeno tiene múltiples aplicaciones como fuente de energía, mientras que el oxígeno, aunque también es valioso, se utiliza en distintas industrias, medicina, metalurgia, etc., pero no es el principal producto de este proceso. Por lo tanto, un sistema adecuado de separación asegura la pureza de ambos gases y la eficiencia del proceso de producción de hidrógeno. Paso 5. Purificación del hidrógeno. Una vez que el hidrógeno se ha separado del oxígeno, el siguiente paso es su purificación. El hidrógeno producido en el proceso de electrólisis puede contener impurezas, como trazas de agua, oxígeno residual y otros compuestos que se pueden generar durante el proceso. Estas impurezas deben eliminarse para garantizar que el hidrógeno sea de la más alta calidad posible, especialmente cuando se va a utilizar en aplicaciones sensibles, como pilas de combustible y procesos industriales. Para purificar el hidrógeno, se utilizan diferentes métodos, dependiendo de la calidad deseada y la aplicación final. Uno de los métodos más comunes es el filtrado y secado, en el que el gas se pasa a través de filtros que eliminan partículas sólidas y se utiliza un sistema de deshumidificación para eliminar el exceso de agua. Además, se pueden emplear tecnologías de adsorción por cambio de presión, PSA, que permiten eliminar otros gases no deseados, como el oxígeno residual o el dióxido de carbono. Este paso es crucial porque incluso pequeñas impurezas pueden afectar la eficiencia y longevidad de los sistemas que utilizan hidrógeno, como las pilas de combustible o las reacciones químicas donde el hidrógeno es un reactante. Una purificación efectiva permite obtener hidrógeno con una pureza de hasta un 99.999%, lo que lo hace apto para ser utilizado en diversas aplicaciones tecnológicas y energéticas. Paso 6. Almacenaje y transporte. Una vez que el hidrógeno ha sido purificado, el siguiente paso es su almacenamiento y transporte. Debido a que el hidrógeno es un gas muy liviano y de baja densidad, su almacenamiento y transporte presentan algunos desafíos técnicos. Se deben usar sistemas especializados para garantizar que el hidrógeno se mantenga seguro y listo para su uso. Una de las formas más comunes de almacenar hidrógeno es mediante almacenamiento a alta presión, donde el gas se comprime a presiones extremadamente altas, alcanzando hasta 700 bares. Este tipo de almacenamiento se utiliza en vehículos de pila de combustible y diversas aplicaciones industriales, permitiendo transportar y utilizar el hidrógeno de manera eficiente. Otra opción es el almacenamiento en estado líquido. Al enfriar el hidrógeno a temperaturas extremadamente bajas, cerca de los menos 253 grados centígrados, el volumen del gas se reduce considerablemente, lo que facilita su almacenamiento y transporte en grandes cantidades. Aunque este proceso requiere una cantidad significativa de energía y sistemas de refrigeración especializados, es útil para grandes volúmenes. También se investiga el almacenaje en materiales sólidos, donde hidruros metálicos absorben el hidrógeno. Este método aún está en desarrollo, pero ofrece una alternativa interesante para el futuro. El hidrógeno se transporta mediante camiones cisterna, tuberías o barcos, dependiendo de la cantidad que se necesite transportar, siempre con un control estricto de seguridad debido a la alta reactividad del gas. Paso 7. Uso final. El hidrógeno tiene una amplia gama de aplicaciones que lo convierten en una fuente clave para diversos sectores industriales y energéticos.
Su versatilidad le permite ser utilizado de muchas formas que están revolucionando la manera en que producimos y consumimos energía. Una de las aplicaciones más conocidas es en la generación de energía limpia. Las pilas de combustible de hidrógeno, utilizadas en vehículos eléctricos y en sistemas de energía estacionaria, producen electricidad sin emisiones contaminantes, solo agua como subproducto. Esto lo convierte en una alternativa atractiva a los combustibles fósiles. El hidrógeno también se emplea en la industria química, especialmente en la producción de amoníaco para fertilizantes, un componente esencial para la agricultura moderna. Además, se utiliza en procesos de refinación de petróleo y en la fabricación de productos como metanol y otros compuestos químicos. En la industria del transporte, el hidrógeno tiene el potencial de reemplazar a los combustibles tradicionales en vehículos pesados, como camiones y trenes, lo que contribuiría significativamente a reducir la huella de carbono del sector. Además, el hidrógeno se utiliza en la producción de acero y otras industrias pesadas, donde su papel es sustituir fuentes de energía más contaminantes. En resumen, el hidrógeno no solo es una fuente energética limpia, sino que también impulsa la transición hacia una economía más sostenible. El hidrógeno es sin duda una de las piezas clave para el futuro de la energía limpia y sostenible. Desde su capacidad para generar electricidad sin emisiones hasta su papel fundamental en industrias químicas y del transporte, este recurso está revolucionando la forma en que pensamos sobre la energía. Si seguimos desarrollando tecnologías para optimizar su producción, almacenamiento y uso, el hidrógeno puede ser el motor de una transición global hacia un futuro más verde y eficiente. Si te apasiona conocer más sobre este potente recurso, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué otro elemento, metal o mineral te gustaría que investiguemos en un próximo video? ¿O hay algún proceso que te cause curiosidad? Estoy leyendo todo. Nos vemos en el próximo.